Hayden Peak, la montaña oculta. Con esa imagen externa de desorganización que nos caracteriza, pero que en realidad tan buen resultado nos da, avanzamos propuestas, discutimos acaloradamente, nos reímos y analizamos los últimos detalles con la misma esperanza y ansiedad de un niño ante el Día de Reyes. Se respira cierto aire de optimismo contenido. Aunque el tiempo ha sido deleznable y la montaña no nos ha dado muchas facilidades, estamos ya en condiciones de realizar el ataque a la cumbre. Este es el momento que llevamos persiguiendo durante tanto tiempo, algunos desde hace 15 años. ¿Los de Misión Imposible? Sí, porque no podemos meter nada más que película. Las dudas que podamos tener se desvanecen en el aire frío y sutil de estas montañas del Karakorum. Quien ha visto un atardecer en este lugar puede afirmar que ha visto el cielo. Yo pienso que hemos conseguido adaptarnos al Baltoro, ¿no? Entonces la forma de trabajar en el Baltoro no puede ser metódica, sino que ha de ser improvisada, porque el tiempo cambia rápidamente y hay pocos días seguidos buenos. Hemos aprovechado muy bien los pocos días buenos que hemos tenido debido a lo que te digo, ¿no? A que hemos sabido improvisar y ir sobre la marcha. Yo creo que se ha aprovechado ese tiempo. Estamos ahora mismo en disposición de esta noche misma, si vienen 3-4 días de buen tiempo, de poder hacer cima. Creo que si el tiempo responde, la palabra la tiene, creo, fundamentalmente el tiempo, creo que podemos alcanzar cima. Los que subimos para arriba creo que quedamos con muchos ánimos, que es un grupo fuerte y vamos, ánimos no nos faltan. El tiempo creo que tiene la última palabra. Pues el ataque a la cumbre depende del tiempo, ¿no? Entonces ni soy optimista ni soy pesimista. Ya sabes que el tiempo en el Baltoro manda, como en todas las montañas, en el Baltoro más porque es más variable. Entonces si tenemos 4 días, 3 días buenos, yo pienso que haremos cumbre. Nos costará un poco más o menos dependiendo cómo esté el corredor, lo que falte por equipar o no, cómo esté la nieve en la parte de arriba, pero pienso que si el tiempo está a favor haremos cumbre. Nos toca un poquito esta cantidad de nieve fresca que ha caído, pero es cuestión de equilibrio psicológico, yo creo. Si uno está equilibrado, eso pasas por encima de eso. Efectivamente, si hay algo que realmente me preocupa no es el hecho de subir, sino el hecho de regresar y de volver bien. Sí. Ese es nuestro objetivo, subir hasta los 8.068 metros de altitud de nuestra montaña oculta y regresar para contarlo. Antes del amanecer, nuestros 4 compañeros se han puesto en marcha. Son los que están más fuertes y los que más posibilidades tienen de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Todos sabemos que en lo fundamental dependerán casi exclusivamente de sus fuerzas. Su destino estará en sus manos y dependerá de sus aciertos y sus errores. Y será una tarea difícil y arriesgada. No en vano, el Hayden Peak es entre las 14 montañas de más de 8.000 metros la tercera menos ascendida. Pero como tantas otras veces, los planes diseñados con minuciosidad pueden desbaratarse por un detalle imprevisto. Y a las 3 o 4 horas tuve un problema gástrico, ¿no? Encontré mal y bueno, yo le dije a Manolo que ya lo sentía, ¿no? Que perdíamos un poco el tren del grupo, pero que me dolían incluso los brazos, era imposible, ¿no? O sea que por más que intentaba, digo, nos vamos a quedar incluso pegados a la cascada de hielo, digo, casi es mejor quedarnos aquí al uno, bueno, y optar por un segundo día. Entonces nos quedamos en el campo 1, con lo cual ya nos separamos 24 horas de Iñaki y de Juan. Nunca sabremos por qué extraños mecanismos, detalles en apariencia sin importancia, son muchas veces los que terminan por decidir nuestro destino. Esa fría mañana del 8 de julio, nadie imaginaba que se iba a torcer el desarrollo de la escalada.
Lo único cierto es que las molestias gástricas de Alfonso nos obligaron a cambiar de planes sobre la marcha. Iñaki Ochoa de Orza y Juan Tomás, nuestros dos compañeros de alfilo más en forma, continúan su avance. Dejan atrás el campo 1 y alcanzan en pocas horas, según lo previsto, el campo 2, en el collado de los Gasherblum. El resto del grupo vive desde los diferentes campamentos el momento más tenso, importante y delicado de la expedición. Mientras tanto, la cordada formada por el teniente Manuel Álvarez y el comandante Alfonso Juez de la Escuela Militar de Montaña de Jaca tendrá que conformarse con llegar a duras penas al campamento 1. Gracias a este esfuerzo, sin embargo, aún tendrán oportunidades de poder participar en el ataque a la cumbre, aunque sea un día más tarde. Siempre en estos momentos, nuestro pensamiento está con los compañeros y no con la cima. No hay nada más importante. Pero no todo el mundo piensa igual que nosotros. Desgraciadamente, ni siquiera en la montaña se está a salvo de las ambiciones desmedidas. En el campo base, hemos recogido a un porteador que sufre unas graves congelaciones tras ser abandonado por su expedición. Después de haber vivido una peripecia increíble, José Antonio, nuestro joven doctor, se aplica en reducir las secuelas de sus congelaciones. Algo que en Zaragoza sería posible, pero que en este país nadie podría asegurar. Nunca hemos pensado que para alcanzar una cumbre valga la pena pagar cualquier precio. E igual de cuidadosos y escrupulosos somos con la vida de estos hombres que se ganan la vida porteando. La relación de amistad que tenemos con muchos de ellos es la mejor prueba. Nunca nos ha ofuscado la proximidad de una cumbre tanto como para dejar abandonado a un compañero. Nuestro compañero Ramón Portilla, que se encuentra en el campo base, cree reconocer a este porteador. Y de repente, a su cabeza vienen las imágenes de 6 años antes, mientras escalaba el temible Nanga Parbat. Allí rescató del campamento 2 a un porteador, víctima de una caída, abandonado por una expedición coreana. Es el mismo de ahora. Solo deseamos que nuestro amigo sea en el futuro más cuidadoso a la hora de elegir a sus compañeros. Al día siguiente, Alfonso, ya recuperado de su pequeño trastorno, y Manuel se lanzan detrás de las huellas de nuestros dos compañeros. Nuevamente están en condiciones de poder reanudar la escalada. La única diferencia es que necesitarán un día más para subir a la cima que los dos compañeros que van delante. Pero sus ganas y sus posibilidades están intactas. Mientras ellos atraviesan el majestuoso anfiteatro glaciar, Juan e Iñaki ya se han lanzado en su particular cuenta atrás hacia el corredor de los japoneses. Todavía quedan por abrir los últimos metros de este itinerario. Es un día clave, porque además tienen que montar las últimas tiendas a unos 7.200 metros, desde donde partirán hacia la cumbre al día siguiente. Aunque la última parte del corredor es muy delicada, nuestros compañeros logran su objetivo. Pero los últimos 200 metros del corredor han quedado desprotegidos de cuerdas fijas. Aunque muy expuesto al viento, el campo 3 es un lugar privilegiado desde donde se divisa todo el Karakorum. Desde aquí, la cima parece al alcance de la mano. Como la previsión del tiempo no es muy buena, quedamos en que nuestros compañeros partan de noche hacia la cumbre.
12 de la noche más o menos en punto empezamos a subir y la verdad es que al principio la nieve no estaba demasiado mal. Los primeros 400 o 500 metros de los 1000 que teníamos que escalar este último día, pero el resto de la ascensión a partir de 7400 o 7500 metros se empezó a complicar bastante. En primer lugar porque era por la noche y en ningún momento estuvo clara la vía de ascensión. En segundo lugar porque la ascensión en sí presentaba más inclinación también de la que esperábamos. Juan en concreto, yo recuerdo que cogió los dos piolets, yo cogí solo uno y luego me arrepentí. Yo llevaba un piolet y un bastón de esquí y la pendiente cada vez iba a más, ¿no? Y luego pues porque la nieve empezó a hacerse muy profunda y el trabajo de abrir huella pues bastante agotador. Entonces, bueno, nos lo tomamos con la calma del que sabe que ha partido a la hora adecuada para hacer cima con seguridad y sabiendo pues que si no son a las 8 de la mañana, son a las 10 y vamos a hacer cima, ¿no? Porque el tiempo parecía hasta cierto punto estable, ¿no? Y bueno, así fue, sin más sorpresas, a las 9 de la mañana aproximadamente llegamos a la cima. Estoy a 5 metros del punto más alto que lo reservo para cuando llegue Juan. Esto es impresionante, impresionante. Hace mucho aire, hay un poco de tormenta, pero esto es acojonante, señores. Cambio. ¿Qué tal estáis, Cambio? Bueno, he estado, y no exagero, 10 horas abriendo huella. Sin tasas, sin conocimiento. Al final, sobre todo los últimos 400 metros, han sido terribles. Y bueno, estoy bien, estoy muy, muy, muy bien para la altura que estamos y el curro que me he metido entre pecho y espalda. Cambio. ¿Qué tal está Juan Tomás? A Juan le queda media hora todavía, pienso, ¿eh? Entonces, vamos a mantener un poquito aquí la conexión. Voy a empezar a echar fotos y bueno, pues ya veremos. A ver, cuando llegue Juan ya hablaremos, ¿vale? Es el momento que hemos estado esperando, algunos desde hace 15 años. Pero aún queda bajar, y nada en estas montañas es fácil. Se levantó un viento terrible, realmente fuerte, una tormenta de viento sin nubes y sin precipitaciones, pero muy fuerte la tormenta, lo cual nos impedía bajar de cara al valle. Teníamos que darnos la vuelta hacia la pendiente y protegernos en nuestras capuchas de la tormenta, ¿no? Esa fue toda la historia del descenso. Sin más, yo creo que en unas 2 horas o 3 llegamos de bajada al campo 3 y ahí estaban ya, acababan de llegar Alfonso y Manolo, que nos recibieron en la tienda y nada, no estuvimos mucho rato, una cosa así como una hora. Les animamos, les explicamos alguna cosilla de la vía de escalada, de por dónde ir y sin más nos despedimos y nos bajamos hasta el campo 2. Mientras nuestros dos compañeros continúan su descenso, para Alfonso Juez y Manuel Álvarez, es la hora de su ansiada oportunidad. Allí arriba se encuentra el objeto de sus más vivos deseos. En unas horas sabremos el resultado. Todos sabemos que en esas horas cualquier cosa puede suceder. Mientras Manuel y Alfonso inician su ascensión hacia la cumbre del Hayden Peak, Iñaki y Juan descienden desde el campo 2 y llegan al campo base después de una escalada muy rápida. ¡Ay! ¡Bien! ¡Venga ahí! ¡Qué Ellos por fin se encuentran entre nosotros y la cima del Hayden les pertenece. Sin embargo, esta alegría es contenida, porque toda nuestra preocupación está con los que en este momento deben estar muy cerca de la cima. ¿Fracaso o qué? Muy bien, enhorabuena también para ti, por supuesto, Manolo. ¿Qué se ve desde arriba? Cuéntanos algo de tus impresiones, Carlos. Yo estoy más contento que un niño con zapatos nuevos. Estupendo, estupendo. Mira a ver un poquito más allá, a ver si se puede ver la Peña Roel de Jaca, cambio. Pues casi, casi, porque desde donde estamos parece que estamos tocando el cielo, cambio. El paisaje era fantástico, ¿no? Fantástico. El día, como digo, aguantó hasta media hora más tarde, sí. Y disfrutamos, Manolo y yo, disfrutamos de la cumbre total, ¿no? Esas imágenes que te rodean del Karakorum y del lado chino también. Las montañas distintas, pero muy atractivas también.
Y no fue, fueron momentos muy agradables, o sea, tuvimos esa suerte. Descansar un poquito, si el viento lo permite, y empezar cuanto antes el regreso, pensando que la cima se alcanza al llegar aquí al campo base. Bajar despacio y con cuidado, cambio. Las palabras del comandante Soria reflejan las preocupaciones de todos. Y como si el destino acudiera puntualmente a una cita, el drama se inicia cuando Manuel Álvarez sufre una vertiginosa caída. Afortunadamente, logra frenar antes de llegar al vacío. Y en ese momento la niebla entraba y salía y yo vi abajo a Manolo. Y digo, bueno, ahí está esperándome abajo, ¿no? Total, empecé a bajar y vi el piolet clavado. Uy, ¿qué pasaba algo? Y me acerqué y resulta que estaba arrugado. Y solo veía la mochila, gracias a Dios estaba. Él tenía un golpe en la cara bastante grande, un ojo inflamado, los labios. O sea, había recibido golpes en la cara, pero vamos, estaba consciente, arrugado, y me dijo, las cervicales me duelen mucho, me puedo mover. Y tal, las manos cogidas así. Bueno, vamos a intentar movernos, ¿no? Y él bajó con dificultad, pero bajó bien, hasta el campo 3. Y en el campo 3 ya con ventisca y demás, claro, ya se había hecho muy tarde con el incidente y nos quedamos allí. Él se quejaba mucho de la espalda, muchísimo. Se quedó tumbado allí. La situación empeora cuando el mal tiempo se abate sobre la montaña. Tenlo en cuenta, es muy positivo, tranquilo, que yo creo que no hay ningún problema como para que estemos muy, muy alarmados, Vamos a bajarlo y a ver cómo todo va bien. Que le animen, tío. Sobre todo, Alfonso, anímalo bien y cuando esté ahí súper tamayo, que llame aquí que yo le daré instrucciones de lo que le tiene que poner y tal. Una vez consiguieron llegar al campo 3, bueno, todos estamos preocupados porque había una persona, Manolo, que estaba bastante tocado físicamente por la caída, ¿no? Entonces yo confiaba en que al día siguiente salieran para abajo como fuera, porque la idea que tengo yo de los 8000 es que hay que salir corriendo de los sitios de altura, ¿no? El campo 3 es el último campo de un 8000, entonces eso es un sitio para salir a toda velocidad, ¿no? Entonces, al ver que al día siguiente no salían hacia abajo, por la razón de que, bueno, estaban muy cascados físicamente, no se había recuperado Manolo de la caída, estaba muy tocado, y de que también empezó a hacer viento, pues me empecé a preocupar, claro, porque el tiempo es muy imprevisible en el Valtoro y, bueno, y en el sitio donde estaba este campamento está muy expuesto al viento. En el caso de que el tiempo empeorara, es una ratonera, es un sitio de difícil salida. En efecto, la montaña es una gigantesca ratonera que ha atrapado a nuestros dos amigos en el campo 3, a unos 7200 metros. En el campo 1 y 2, mantenemos a varios compañeros a la espera de que el tiempo mejore para intentar un rescate y poder bajar a Manuel, que apenas puede mantenerse en pie. Sin embargo, en estas condiciones es imposible hacer nada. Y a medida que pasan los días, la montaña se convierte en un verdadero infierno. Ni los de arriba pueden bajar, ni nosotros subir a por ellos. Todos, arriba y abajo, esperamos y desesperamos mirando el cielo que parece se está cayendo sobre nuestras cabezas. Allí arriba soplaba unos vientos terribles, la tienda aguantaba a duras penas. Salimos, Manolo consiguió ponerse de pie, la ventisca, la verdad es que nos tiraba apoyado en mí y bueno, se puso de rodillas. Manolo le dijo, márchate y déjame aquí. Pues no, vamos a intentarlo y tal. Se volvió a poner de pie, se volvió de rodillas y dijo que no podía, que la espalda no se lo permitía. Y nada, nos metimos otra vez a la tienda. Poco a poco, se estaba tejiendo una red que, como una gigantesca telaraña, atrapaba a nuestros compañeros, convirtiendo nuestro sueño realizado en una espantosa pesadilla. Nosotros sabíamos que eran, poco a poco, cada vez menos las posibilidades, iban acumulando noches en altura, iban pasando las noches 6
A la vez veíamos a Alfonso muy tranquilo, con la cabeza muy fría. Eso nos tranquilizaba. Y pensábamos que bueno, que con un poquito de suerte, si venía un periodo de buen tiempo, con todo el grupo fuerte que teníamos en el campo 2, pues la situación estaba salvada. Pero los días van pasando y el tiempo no mejora. A pesar de estas condiciones tan adversas, dos compañeros de Alfilo, José Carlos Tamayo y Ramón Porcilla, que se encontraban escalando en el cercano Gasherbrum 2 y se han incorporado desde un principio al grupo de rescate, deciden llevar a cabo un intento. Ambos saben, por la trágica experiencia vivida 2 años antes en el K2, que la situación de los de arriba se está aproximando a lo desesperado. Cuando empezamos la ascensión, José Carlos me dijo, no vamos a poder llegar y estoy empezando a tener mucho frío, así que vamos para abajo. Le dije que sí, en realidad empecé a bajar con él, pero pensé que tenía que intentar todo lo que pudiera, vamos, que no me conformaba con decir hace mal tiempo y no se puede, sino quería llegar hasta donde la lógica y el peligro me hicieran darme la vuelta. Entonces, José Carlos sigue bajando y yo continué hacia arriba. Llegué hasta el final de las cuerdas, comuniqué con Alfonso, le dije, era muy tarde, me había costado todo el día llegar hasta allí, le dije que se animaran y que bajaran hasta donde yo estaba, que a partir de ahí yo me encargaba de bajarles. La verdad es que hacía un frío terrible. Ramón hizo un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Estuvo a punto de llegar, faltaron esos 200 metros y no pudo pasar de ahí. Yo creo que fue el momento en que si hubiera llegado ahí Ramón, yo creo que entre los dos al día siguiente quizás lo hubiéramos bajado a Manolo. Quizás sea fue el momento, un momento clave, ¿no? Aquellos 200 metros de cuerda que se quedaron sin poner es posible que determinaran el futuro de nuestros dos compañeros. Durante días esperamos las noticias de la radio. No perdemos la esperanza de que el tiempo cambie, de que nuestros compañeros puedan salir de la trampa en que se ha convertido la montaña oculta, que nuevamente podamos abrazarnos y que esta pesadilla solo sea un mal recuerdo en nuestra memoria. ¿Qué tal? Aquí campo base, adelante cambio. ¿Habéis tenido alguna noticia, cambio? No tenemos noticias, cambio. Bueno, estoy en la tienda con Alfonso, repito, estoy en la tienda con Alfonso, cambio. Bien, puta madre, colega. Bien, oye, Manolo, ¿qué tal? Cambio. Manolo muerto, cambio. Ha habido una caída del primer estrechamiento, han caído los dos a la vez. Y yo había subido hasta donde dejó la cuerda Tamayo, luego tenía mucho frío, he bajado hasta donde empezaban las cuerdas, me han pasado al lado los dos. Fue pasando, iba cada mirando el reloj, intentaba evadirme, pero así cuando estaba en la tienda, que estaba muy cerca de la tienda donde comedor, de pronto oía a Benito decir que Manolo estaba muerto. Nunca pensé que iba a volver, nunca lo pensé, sobre todo después de que estuvo tanto tiempo allí, yo no lo comprendí. Aquel glaciar, que unos días antes habíamos subido con la esperanza de conquistar un sueño, ahora es la viva imagen de la tristeza. Por él desciende un hombre que vive la mayor de las tragedias. Sobrevivir para contar la muerte de su compañero. Es difícil que Alfonso pueda olvidar nunca aquellas horas pasadas atrapado en esta montaña.
continuamente caía nieve de arriba, continuamente. Nos tapaba la cara. Manolo iba muy despacio, porque se resentía de la espalda. Por mucho que le gritaba el hombre, no. Entonces hacía un largo, bajaba él, le cambiaba el mosquetón para ver y le hacía el siguiente largo. De repente le veo que se me viene encima, ¡plum! Me clava el crampón. ¡Plum! ¡Pum! ¡Pum! Empezamos a volar. A volar, a volar. Yo recuerdo que cuando 50, iba bajando. ¿50? Me puse en tensión intentando hacer así, que tengo toda la cara en la nariz. Y al vi, no sé qué, y de repente veo que me paro. Digo, me paro, me levanto y veo a Manolo así, totalmente desmadejado. Digo, adiós. Pues ya apareció Benito, y Benito me recogió, miró a Manolo, no lo oyó bien, vio que venían los otros dos, recogió a mí el primero, me llevó a la tienda y ya después trajeron a Manolo, Tomás y Alberto. Y Alberto, y ya vieron que no estaba. Pues en la caída son 300 metros, son muchos metros. Las pendientes de 50 es donde pararía, los 30. ¿Se puede uno matar? Pues yo no me maté. Él quizá, al tener la espalda tocada ya, pues se defendió menos que yo. Por fuerte. No sabemos. No sabemos por qué nuestro amigo no pudo bajar. ¿Por qué escalamos montañas tan altas e inhumanas? Solo tenemos preguntas. Pero mientras haya hombres que se hagan preguntas y montañas inalcanzables, unos y otras estarán condenados a encontrarse.